Había una figura de vapor, el cual le llamaban Zapuca. El padre Inte, de mirarla varias veces, se enamoró de ella porque dicen que la figura era de mujer. Nació el primer Yanacona. Y desde ahí, el padre Inti, que es el sol, nos regaló el maíz de los dientes y de la lágrima nos regaló la quinua. Soy Cancuama, de la Sierra Nevada. Nosotros somos del Baupés. Soy de allá, del territorio de Chemezquemeno. En nuestro territorio, esto se enseña es al pie del fogón o en la chabra. La base primordial del alimento quichua es el maíz. Nosotros crecimos pues con sopita, sopita de maíz. Que mientras se vive, hay que estar felices, contentos, armonizados. En este lugar, digamos, la base son aquí las mujeres, somos pues las que saben de la preparación del alimento. Taitashi en Juan de capacita más era en los tejidos son de nosotros, solamente hacemos nosotros. Este tiene como 7 funciones, este collar. Este material tan valioso para nosotros como pueblo, para poder tejer también, no solamente nuestra palabra, sino también nuestro pensamiento. La danza de igual manera representa como la unión y el saber, todo ese conocimiento y toda esa sabiduría ancestral que nos transmiten a través de la espiritualidad, la medicina y el tejido propio. Parte también de esa medicina ancestral de nosotros se hace por medio de cantos, de ritos, de danzas, de bailes. Estoy aquí para compartirles mi enseñanza. Chichahuare, chichahuare.